Hoy estamos probando uno de los vehículos más vendidos de la marca coreana Kia. El hermano menor de todas las SUV que esta marca ofrece acá en el mercado nacional. Mucho más pequeña que la Kia Sportage, un poco más compacta que la Kia Seltos. Nos referimos al famoso Kia Sonet. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alejandro. Si no te has suscrito, te dejamos invitado a que te puedas suscribir a nuestro canal, a activar la campanita. Si al final de este video encuentras que te haya gustado el contenido, de verdad, déjanos ese like, porque a nosotros nos sirve muchísimo y te lo vamos a agradecer de todo corazón. Pero hasta aquí la charla introductoria. Esto es Recomiendo Automóvil y vamos que comenzamos. Primero que todo debemos mencionarte que la unidad que vas a ver está un tanto llena de polvo y es porque las pruebas que estuvimos realizando durante el día, no solamente en pavimento sino que también en camino de tierra, aunque no era un vehículo doble tracción, lo estuvimos probando en un camino de tierra bastante complicado, bastante malo, y sí, la verdad es que el vehículo quedó súper sucio, pero también se comportó de una muy buena manera. Motor 1.5 de 4 cilindros con 114 caballos de fuerza y 144 Nm de torque, con un sistema de alimentación multipunto. Hoy por hoy este Kia Sonet se ha transformado en una real alternativa para aquellas personas que necesitan de una SUV, pero que incluso sea lo más acotada posible. Muchas personas les tienen un tanto temor a lo que son las SUV por el tamaño, por la envergadura, piensan que va a ser difícil de estacionar. Bueno, Kia pensó en ellos y sacó este modelo: 4,100 metros de largo, 2,5 metros distancia entre ejes, 1,79 y un alto de 1,61 metros. Sus 1,550 kilos de peso para un motor 1.5 está súper bien. Claramente, si uno quisiera algo un poco más de agilidad, lo hubiésemos puesto un turbo, pero como es un vehículo de uso familiar, además, todo esto está acoplado a una caja mecánica de 6 velocidades, que es una caja de muy buenas prestaciones, firme, se siente sólida, muy precisa. Acá, los zapatos de este vehículo, encontramos unas llantas color bitono de 16 pulgadas, en este caso vendría siendo neumático 215-60, frenos de disco en las ruedas delanteras y frenos de balata en la parte de atrás. Tiene una suspensión delantera MacPherson y doble eje de torsión en la parte trasera, que es un poquito más rígida, pero aún así uno pasa por los lomos de Toro y se siente bien suave, es bien agradable, muy muy agradable el andar del vehículo en términos generales. Su dirección también asistida electrónicamente, súper bien, súper cómoda. Cuando uno va a poca velocidad es muy muy suave, y a mayor velocidad se hace un poco más tosca, más áspera, más dura, que es precisa para esas eventualidades que puedas tener a grandes velocidades. La calidad de las puertas, sí, un tanto liviana, pensé que iban a ser un poco más pesadas. La calidad de sus plásticos, plásticos duros por todas partes, plástico duro, 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 duro. O sea, ni siquiera acá te da la opción de tener un apoya brazo blando. El precio que tiene este vehículo de 20 millones, hubiese esperado algo mejor. ¿Qué encontramos? La calidad de sus asientos. Bien, bien. Aquí viene una mezcla de tela con un ecocuero, pero se sienten sólidos, se sienten firmes, bien. De verdad me dan una sensación de que van a durar muchísimo tiempo. Las manillas de regulación del asiento son todas mecánicas y manuales. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Los precios de la SUV están carísimas hoy por hoy. Esperamos que ya durante el año 2023 los precios vayan cayendo, pero están muy caras. Me gusta mucho lo que es el diseño y la calidad percibida. Creo que tiene un layout de instrumentación que facilita el trabajo al conductor para poder operar de manera relativamente sencilla todos los comandos que encontramos en el interior. En el frontal podemos encontrar un juego de luces de faros halógenos, completamente halógenos, no hay ninguna luz LED. Acá abajo también encontramos un neblinero y también sus respectivos sensores delanteros de estacionamiento. La parte de atrás podemos encontrarnos con también faros halógenos, sensores traseros de estacionamiento, también estos son reflectores, y aquí atrás vemos pseudo salidas de tubo de escape. Aquí también tenemos la cámara de retroceso y en términos generales un vehículo muy práctico, muy compacto. Un volante que, si bien no está forrado en un ecocuero,
incorpora mandos de voz, de la radio, del computador a bordo, etc. Y por este otro costado, los comandos del control crucero. Aquí en el clúster de instrumentación vemos una mezcla bastante bien lograda entre relojes analógicos y también el velocímetro, que vendría siendo digital. Acá al costado también encontramos una pantalla de 4,2 pulgadas que te indica todo lo que es el consumo, la temperatura, el nivel de combustible, la información del computador a bordo, del control crucero, en fin. Una pantalla de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas, bien, de muy buena resolución. Tiene una capacidad de tacto que de verdad a mí me gusta muchísimo. Es bien intuitiva también el layout y la forma de uso. Tiene conexión a Apple CarPlay y Android Auto. Aquí, como podemos ver, también incluso te dan hasta una brújula. Súper práctico. Tanto en equipamiento como en seguridad, este vehículo está muy bien equipado. Tan solo por nombrarte alguno: completo equipamiento eléctrico, Bluetooth con reconocimiento de voz, cargador inalámbrico, climatizador, control crucero, encendido automático de luces, completa conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Y en el apartado de seguridad, solamente contándote los más importantes, encontramos 6 airbags, sensores de proximidad trasero y delantero, frenos de disco con ABS y EBD, inmovilizador, anclaje ISOFIX, control de estabilidad, sistema de asistencia frenado y asistente de partida en pendiente. Ahora, dentro de las cosas que te tendría que mencionar y que realmente no son de mi total agrado, es el precio. Es el precio, o sea, este es un vehículo que, esta es la versión full mecánica, que tiene un precio aproximado de 20 millones de pesos hoy aquí a finales del año 2022. De verdad, creo que es un vehículo que por esa cantidad de dinero, mínimo debería estar el volante forrado en un ecocuero, tener acá plásticos acolchados o polímeros más blandos, de más grata sensación. Porque ni siquiera aquí el apoyabrazo me da el confort que esperaría para un vehículo de 20 millones de pesos. Otra cosa que tampoco me gusta mucho, si bien cumplen su efectividad de manera rotunda y bien categórica, es lo que te voy a mostrar a continuación. Un frenado de emergencia apenas a 45 km por hora. Súper bien. Bien preciso los frenos, pero de alguna forma, por esa cantidad de plata, de dinero invertido, yo hubiese esperado que hubiese contado con frenos de disco en las cuatro ruedas. Si bien no es un vehículo tan pesado, no es un vehículo tan grande, de grandes envergaduras, oye, pero igual son 20 millones de pesos. Hay autos en otras marcas que sí te ofrecen frenos de disco en las cuatro ruedas y además tienen el mismo tamaño, incluso más livianos que este. Un espacio bastante decente, una maleta de 390 litros de capacidad. Bastante eficiente el uso del espacio interior. Encontramos un neumático de tamaño normal. Es bueno igual encontrar esos comandos físicos para el manejo de la calefacción y en este caso del climatizador del vehículo. Súper bien, súper práctico, en especial cuando uno va en velocidad. Aquí abajo un cargador inalámbrico, encontramos múltiples entradas de USB, una salida de 12 voltios también, unos posavasos muy prácticos y aquí un rico y agradable acolchado a apoyo central de brazo, que también es un espacio útil acá. No es muy grande, pero por lo menos tiene. La posición de manejo que tiene es destacable, es bastante más elevado que el promedio de los vehículos que se usan acá en mi país. Súper bien, rico el auto, agradable. Siento que tengo total control de las dimensiones del vehículo, tanto en la parte frontal y en la parte trasera, lateral. O sea, y eso que también todo esto se complementa muy bien con los sensores delanteros y sensores traseros. Del ángulo de apertura de la puerta, bien, no son 90 grados, pero está bien. Acá este vehículo te da la opción de poder utilizar dos anclajes ISOFIX. El espacio de aquí, súper bien, más que suficiente para poder operar acá una silla de bebé. Veamos la calidad de las puertas, también, al igual que las plazas delanteras, también plásticos blandos,
pero bien. Ingresando aquí ahora, nuestra típica evaluación del espacio. Wow, súper bien. Yo mido 1,80 m, este asiento está puesto para mi posición como siempre. Y sí, tengo una grata sensación acá. Quedo muy cómodo. Aquí tengo más que nada 5 dedos de altura con el techo. Bien en ese sentido. Esto es una persona de 1,95 m, podría ir bastante cómodo. Me encantaría usarlo para poder recorrer viajes de más de 100 kilómetros sin ningún problema. Apoya cabeza para los tres ocupantes y también cinturones de tres puntas para estas tres personas acá atrás. Entrada de USB y aquí una salida de aire. Entonces, esto fue la prueba de conducción de este pequeñín, el Kia Sonet. Si ustedes me preguntan cuál vendría siendo mi recomendación final, ¿deberías considerarlo? ¿Deberías evitarlo? ¿O ir simplemente ir y comprarlo? Bueno, yo te recomiendo que deberías considerarlo porque hay una amplísima variedad de alternativas muy similares a esta, tanto en características, equipamiento y también en dimensiones. Pero si tú quieres un vehículo que de verdad te vaya a durar muchísimo tiempo con la confianza de todas estas marcas niponas, coreanas, bueno, podrías considerarlo. Pero siempre investiga, revisa, aprende, saca tus propias conclusiones y de esa forma vas a asegurarte de que tu compra de verdad valga la pena. Si te gustó este video, déjame ese like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y bueno, será eso hasta el próximo video. Nos vemos, que estés muy bien. ¡Chau!